las entradas, rebota Nacho, queda al interior del área de Jong amb Rafinha, la rematada, un rebot, Sergi Roberto, gol! Aquest és molt important, Sergi! Aquest gol és molt important, Sergi! Gol! De la sorpresa, l'11 inicial de Xavi! La pilota queda morta a la banda dreta i apareix Araujo, com si fos extrem. Araujo fa la centrada enrere, pilota morta a l'interior de l'àrea, torna i Rafinha, torna i la treu Militao. Atenció, xut, gol! Sergi Roberto, vingut de Reus per marcar-li gols al Madrid. Gol! Amb una pilota que havia quedat morta a l'interior de l'àrea, al 44 de la primera meitat, el Barça neutralitza el marcador, el Barça marca el gol de l'empat, el gol el fa Sergi Roberto. La bola para Araujo, se va de Vinicius, como Pedro por su casa, balón que queda muerto, Rafinha chuta, muerto Lewandowski, le pega gol de Sergi Roberto. Mira, y gol del Barça, marca Sergi Roberto. Vinicius, cuando se pierde la bola hay que seguir al que la tiene, no le siguió, la puso, 1, 2, 3 rechaces y al final Sergi Roberto con el interior del pie derecho, musgando el palo izquierdo de Courtois, pone el empate, marca el Barça, marca Sergi Roberto, empata el equipo blaugrana. Barça 1, Real Madrid 1. Sigue la jugada con Araujo, se frena Vinicius, saca el pase Araujo, no llega Kroos, le va a caer a Rafinha, le pega con todo, rechace Lewandowski, gol. Sergi Roberto. El ojito derecho de Xavi, el que es más culé que el palo de la bandera, marcó Sergi Roberto en una jugada que arrancó con Lewandowski. Su pase atrás le pegó al aire Rafinha, el balón sigue por la derecha, Araujo aprovecha que Vinicius no le sigue, pone el pase atrás, le pega Rafinha, balón rechazado, la caza Sergi Roberto y en una posición más natural de killer que de centrocampista, sangre fría, controla y entre un bosque de futbolistas se encuentra el agujerito para ponerla ubicadita pegada al palo, lejos del alcance de la que hasta ahora había parado todo Courtois, resetea el partido y hace que al Barça le vuelvan a salir las cuentas. Marcó el Barça, gol con el que se llega al descanso, entreacto para igualar el autogol de Araujo, marcó el 20, uno de los capitanes, estará feliz Xavi, marcó uno de los suyos, Sergi Roberto para poner el Barça 1, Real Madrid 1. 4 minuts i això s'haurà acabat. Lewandowski encara, el driving de Lewandowski, cop d'esperó brutal, entra a l'àrea, la centrada de Valde, la rematada, gol! Gol del Barça. Aquest gol val una lliga. Aquest gol val una distància de 12 punts respecte al Real Madrid. Aquest gol val un esclat d'eufòria a la graderia del Camp Nou. Ha aparegut Kessié des de la segona línia per marcar el segon del Barça. Kessié li acaba de dir al planeta futbol: vull guanyar la Lliga amb el Barça, vull aixecar-la ben amunt defensant l'escut blaugrana. Gol del Barça!
Gol de Kessié. Som a l'afegit de la segona part. Barça 2, Real Madrid 1. Ha aparegut Kessié. Lewandowski se'n va cap endavant. Ha aconseguit superar Militao. La toca per Valde. Valde a l'interior de l'àrea. Assistència enrere i pot arribar. Gol. Que sí. Que aquest gol pot donar una lliga. És un motomami, un motogol, un moto tot el que vulgueu. Un moto que sí. Ha marcat que sí un gol que pot valer una lliga. Al minut 91 de partit, en temps afegit, quan el Madrid es volcava per marcar un gol que el pogués mantenir endollat al campionat, ha aparegut Kessié, un secundari de luxe, per marcar el segon del Barça, per avançar els culers, per dir-li al Madrid, si vols la Lliga, m'hauràs de remuntar 12 punts, tot i que encara queda una mica d'afegit, el Barça ha marcat Kessié, que sí, així es fan les coses, marca Kessié, marca el Barça, dona un cop damunt la taula, li diu al Madrid el campió el tens davant i va de blaugrana i posa motomami el que vulguis, però hi posa campió sobretot, marca el Barça, minut 92, 47 de la segona meitat, ha marcat Kessié, Barça 2, Madrid 1, la Lliga al sac. Cuida la pelota para Valde, la pone Valde, remata Kessié, gol. Gol de Kessié. Gol del Barça y gol de Kessié. La Liga, seguramente gol de Frank Kessié tal como venía. Ya hizo un partidazo el otro día en el Bernabéu. Marca el presidente, la Liga, marca Kessié. Barça 2, Real Madrid 1, Lama. Gol de Kessié. Balón al segundo palo y el presidente marcó el gol que puede valer la Liga cuando el Barça estaba contra las cuerdas. Kessié marca el 2-1, marca el Barça. Barça 2, Real Madrid 1. La Liga tiene color blaugrana. Lewandowski supera a Militao de tacón, buenísimo para Valde. Valde dentro del área, pone el pase atrás, el remate. Gol. De Kessié. Presidente acaba de desatar la locura en el césped, la locura en el banquillo, la locura está en el palco, la locura en la grada, la locura barcelonista, la locura culé que celebra el gol como lo que es, un gol que puede valer una liga. El balón del Correcalles lo controla Lewandowski, Lewandowski atrae rivales, se saca una asistencia de tacón que debería ser pieza de museo para Valde. Valde irrumpe con fuerza en un esfuerzo en el 92 de partido, levanta la mirada, saca el pase atrás y Kessié se abona los goles importantes, no, importantísimos, de primera empuja el balón a la red y hace que el Barça grite ¡Liga a la vista! Marcó el Barça, lo hizo el presidente, lo hizo Frank Kessié, al final el Correcalles tuvo premio para el Barça de Xavi, capaz de remontarle al Madrid y de poner ahora mismo una distancia sideral que hace que el Barça sepa que a esta hora de la noche y tras el gol de Kessié, tras años de tormentas y nubarrones, pueda por fin campeonar. Marcó Kessié, lo celebró como es el Barça, un gol que puede ser de título de liga, 48 de partido, en un loco Camp Nou, Barça 2, Kessié Madrid 1.